Hoy de nuevo nos vamos de Montería, en esta ocasión hasta el Almendro, en Huelva, junto a Jesús Riquelme y su equipo de Monterías. Se montea el Chaparrito, una de las manchas estrellas de Jesús Riquelme, donde han puesto el máximo empeño, trabajo, para seguir consagrándola como una de las mejores manchas en cuanto a relación calidad-precio de las monterías del panorama nacional. Un número reducido de puestos y con las más estrictas medidas adoptadas por la pandemia podrán disfrutar de un típico desayuno con migas, mientras la organización ultima los últimos detalles antes del tan esperado sorteo. Un duro trabajo del equipo de Monterías Riquelme, con todo al detalle, y para que esta montería concluya con un resultado cumpliendo como en años anteriores. Pasamos la mancha al Chaparrito. Hemos conseguido nosotros, junto a la propiedad, que esta montería esté considerada la mejor montería calidad-precio de España. La mancha estaba muy, muy, muy buena. Creo que sigue estando bastante buena. Afectado, el agua ha afectado, el vendaval ha hecho afectado, pero la mancha está bastante bonita. Y yo creo que para divertirse y que aparezcan 50 o 60 machos entre cochinos, venas y muflones, está, ¿vale? Tienen que salir algunos medallas. Lo que sí os pido, muflones no hay mucho, muflones puede haber dos pelotas, no sabemos lo que hemos conseguido desde adentro, porque la mancha está, esto es una finca cerrada y la mancha está abierta prácticamente, ¿vale? Lo que os ruego es que tiréis un muflón por puesto, porque si os entra la pelota y os liáis a tiro con la pelota muflones, lo vais a pinchar, no lo vamos a encontrar, va a ser un jaleo, así que os pido por favor, que tiréis un muflón por puesto, ¿vale? Muflonas bajo ningún concepto, muflonas no se pueden tirar, se puede tirar venado, cierva, cochino y muflón, ¿vale? Cochinos y venados sin cupo. Los puestos están marcados muy, muy seguros. La mancha, la propiedad está cansada de que nosotros estemos aquí. No cansada en el sentido de que estemos aquí, sino cansada de que estamos todos los días aquí en la mancha, marcando puestos, revisándolo, cambiando papeletas, echando de comer. No paramos, no paramos. Están todos los puestos súper bien marcados. Que nadie se mueva del puesto bajo ningún concepto. Y nadie se quita del puesto hasta que no lo recoja el postor. Prenda reflectante todo el mundo, ¿vale? Vamos a coger una mascarilla por puesto. Cuando cojáis el eso, cogéis una mascarilla por puesto y el que no tenga prenda reflectante, que se la ponga, que le sirve como prenda reflectante. Vamos a montear con 25 puestos. Las expectativas son abatir unas 80-100 reses, contando ciervas, y unos 50-60 machos sin contar ciervas. La calidad es una calidad media, y venados bonitos de montería, puede salir alguna medalla. Cochino siempre sale alguna boca bastante buena, y cochino es bueno la mancha, la tienen marca por todos lados. Y muflones de la pelota, si tenemos suerte y la hemos cogido dentro, que creemos que sí, los muflones por lo menos
tres o cuatro hay muy gordo, que se le habrá que echarle el metro. Nada, agradecer a mi equipo todo el esfuerzo, toda la dedicación que ha puesto la mancha y esperamos sin duda que después tengamos un plantel digno de lo que esta finca se merece. Así que por mi parte, vamos a rezar un Padre Nuestro y vamos a comenzar con el sorteo. Puesto número 6, Armada del Río. Uno a uno van saliendo de toda la mesa los puestos, hasta un total de 25 posturas, que serán hoy las que completen el mapa total de la Mancha del Chaparrito. Las mascarillas son del día anterior, que las trae vaporizadas, con esencia de monte. Como siempre, las cámaras del equipo Sol Montero estarán distribuidas por toda la mancha del Chaparrito en los mejores sitios a priori para inventarizar los mejores lances. Montería con Jesús Riquelme y la verdad es que hoy las expectativas son bastante buenas. El puesto me parece bonito, son tiraderos largos y esperemos que se vea. Nos ha cortado porque acaba de pasar un venado. Lo que estaba diciendo, que es mi tercera montería con Jesús Riquelme. La verdad que el puesto me ha sorprendido, tiene unas vistas muy bonitas, tiraderos largos, pero a ver si somos capaces de quedarnos con algún cochino. Cazo con un rifle Browning calibre 30-06 y bueno, llevo 3 años con él y no se me da mal. Que hay una ramita así, está justo detrás de la rama. El culo está para acá y la cabeza para allá. Ya, pues mátalo, quiere mátalo. Si lo ves grande, mátalo. Esto es un macho que tiene luna blanca, pero. ¡Alto! Ese era el muflón, tío. Ese era, tío, el de arriba del todo. Pero está espesillo hoy, ¿no? Yo que sé cómo estoy, el coche. Está todo ron hoy, toma. Toma. Santiago ha ejecutado a la perfección su primer lance en esta montería del Chaparrito, de tan solo un disparo. Ha conseguido quedarse con este muflón y cumplimentar así su cupo particular de un muflón en esta montería.
338, con un visor Swarovski el Z8, con los aumentos de 2 a 16 por 50. Y bueno, todavía no hemos pegado ningún tiro, va a ser el primer tiro de la temporada. Al llegar, mi compañero de puesto ha tirado un muflón muy precipitadamente, de estos que casi de infarto, que corría sin poder ponernos apenas ni el zurrón, y no ha habido suerte, pero bueno, vamos a ver, ahora a ver si los nervios se temperan y podemos hacer algo. Primer lance de la temporada, como os comenta Antonio Tejado, en esta montería del Chaparrito, que ha conseguido en dos instancias quedarse con este jabalí.
Cara, ¿eh? Te va a romper de cara por aquí por encima del carro. ¿Sí? Todo tranquilo, ¿eh? No te pongas nervioso. Ahí lo lleva. Tranquilo, tranquilo, espéralo. Ahí estoy yo. Gracias. Alto. Alto. Quédate con él. ¡Hostia! Va por allí. ¡Me han matado ahí! ¡Sí! ¡Me cago en la puta! ¡No lo mata aquí! ¡Que lo tenía ahí! ¡Lo mata aquí! ¿Tú entiendes esto? Trasero y alto otra vez. ¡Otra vez alto! ¿Pero qué tiene hoy con la altura? Pero ahí que se te ha cogido más bajo y lo has dejado seco. Creo que así con la Winchester, con los PowerPoint, a ver. Venga, métele bala esto rápido. Ligero, vaya a aparecer el otro, lo que sea. A ver, tira, quítale la última. ¿Dónde ha matado el muflón? En el sitio más difícil. Bueno, ya tienes el muflón que llevaba tanto tiempo buscando, ¿no? ¿Estás contento, no? Lo primero, los compañeros nos han avisado de los muflones que han cogido por todos los eucaliptos a media falda, muy tapados, y además que están los coches, están ellos, y cuando hemos podido darle un tiro con seguridad estaban muy tapados y era absurdo tirarlos. Han bajado, que abajo han tirado y algunos habrán matado, porque yo he visto por lo menos tres, y después ha dado la cara uno, que ha cruzado por aquí. Primer tiro trasero, segundo tiro un pelín alto, y lo he ido siguiendo, y donde más monte había, antes de meterse una coscoja, le ha adelantado un poco y lo ha dejado seco. Esta es la caza, el fácil se falla y el difícil se mata. El tiro olímpico. Totalmente. Pero bueno, lo importante es que se queda y bueno, y es un muflón que creo que es bonito. Creo que es bonito. Llevamos un día muy bonito porque ya no solamente estamos viendo cazas, escuchando muchos tiros, muchas ladras, sino que además, bueno, muchos lances muy diversos, ¿no? Con Riquelme siempre. La verdad es que las veces que he coincidido con él en el campo he disfrutado mucho y siempre ha cumplido. Un buen ambiente, que es lo primordial, seguridad y buenos lances. ¡A seguir! Segundo tiro le ha pasado por encima de los gomotes. ¿Puede encima, ser que mi inercia sea girar un poco la muñeca hacia arriba? Pues no, vamos, por encima le ha pasado, así yo lo he visto perfectamente. Pero a la altura perfecta. Y después ahí, ¿tú dónde has matado ahí? Es muy joven, pero es muy bueno, es grande, es bueno. ¿Está cerrado? Cerrado, sí. Yo no sé si dará bronce, me parece que puede dar bronce porque es muy abierto. Cuidado, que vamos a tener aquí otro cachondeo. Ahí lo tienes, a la izquierda. Es bonito de pelo. Estamos con Montería Riquelme echando un espectacular día de caza. He tenido cuatro lances preciosos. He matado tres cochinos,
uno de ellos muy bueno, precioso, bonito, y un muflón también. O sea que el día es un día inolvidable y muchos días como hoy para seguir cazando y seguir manteniendo esta afición que tenemos. Grande con boca, tío. Pues todo tranquilo. ¿Eh? Te cuidado de escapar de salirse para acá, ¿eh? ¡Hostia, 200! Primera vez que me pasa a mí en 25 años monteando y esto no lo había vivido nunca con un guarro de esas dimensiones. ¡Vamos! Es la mierda, ¿no? Sí, cuidado. Ha sido de... Llevo 15 años como montero. La mayor emoción de mi vida. Nunca había tenido un berraco así tan cerca. Buah. Tengo la adrenalina. Voy a meter puesto el cuchillo, ¿vale? No lo voy a sacar por fuera. Sacar. No lo voy a sacar. ¡Oh! Nunca había matado un cochino así. El final que me ha dado el privilegio de poder matar este guarro a cuchillo con lanza mientras lo tenía los perros, que llevo 15 años de montero y ha sido la experiencia más emocionante que he vivido como montero. Muchas gracias aquí al fenómeno, que es un fenómeno. Gracias a ti, que me das mago, si no se lía con esta perra y no podemos liar bien liada, ¿eh? Pero ya llega alguno cortado. Lo macho hecho. A ver si hay suerte y entra uno. Y seguimos. A ver, venga, venga. Vámonos, venga, muerto. Ya usted sabe dónde está el señor. Usted va a señalar allá, pues. Venga, vámonos, venga, cachorrilla. Vámonos, venga, 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 vamos. Venga, vámonos por otro. Vámonos por otro. Vámonos por otro. Era allí. Y era bueno, ¿eh? Lo fallé ahí, que si era esa bueno. La montería también era otra del berro. Pero que lo tenía y parado. Y tú diciéndome cómo estás fallando el berro. Y lo fallé peor que tú, el muflón. Sí, estaba más cerca. Era el primer día de la temporada también. El primer día de... Pero bueno, yo he descubierto que no he perdido el swing después de un año. Un cochino a cuchillo y bueno, el primer tiro de la temporada, un cochino. Estamos 100% de efectividad hoy. Estamos 100%. Lástima que no ha podido detener el lance del muflón. Llévate en cuidado. Te van a meter los perros revés ahora. Ya, porque, ya, ¿sabes? Ya. Hay que estar pendiente porque ahí todavía dentro del barranco ese. A ver si sale el muflón y si tiene suerte. Aquí puede salir hasta un diplodocu. No tengo ni idea. Pero la verdad es que el día fabuloso, muy emocionante. Y lo del lance en la coja a cuchillo ha sido una experiencia con 20 perros encima del bicho, una maravilla. Riquelme, en la finca El Chaparrito, y ha sido un día estupendo de montería. He tenido la suerte de matar dos muflones y tres guarros, y por cima mi compañero Santiago, en el puesto que tenemos de por cima, he visto que ha estado tirando bastante.
la verdad que bastante bien. Y nada, lo único que hay que destacar también es que te corta un poco el tener que andar con mascarilla, no ha podido haber una junta como estamos acostumbrados a años anteriores, pero por lo demás ha sido una montería de las que se te quedan para toda la vida en la memoria. Vamos a verlo y lo marca, lo deja marcado con brida que se va a ver tuyo. Claro. Ya está. Claro, yo voy a por la pica para sacar los bichos. Mira, está ahí. Ese tú sabes que está ahí, no hay que marcarlo. Vale. En la misma esquinita, está en el pelado. Vale, vale. Vamos, voy a cruzar sí, yo la rubiera para ahí. Que es tuyo y ahora vamos nosotros a buscarlo, a recogerlo. Vale, ¿sabes? Pero... Y le ponemos una brida y yo tengo la brida ya. Con eso ya sabes que estoy. Listo. ¿Qué mejor momento que la comida para comentar entre todos los punteros los lances en una jornada muy entretenida donde se han visto y oído muchos disparos? Las condiciones meteorológicas adversas en días anteriores a la celebración de esta montería, con más de 200 litros precipitados, han influenciado en el número de jabalíes cobrados. Pero aún así, en cuanto a muflones, se ha conseguido abatir un gran número, conformando un plantel de categoría para una finca de estas características. Bueno, Jesús, terminamos la montería de Chaparrito, se nos está haciendo tarde, una mancha que quizás es un poco complicada de sacar la caza, y vemos que tenemos ya un plantel formado, todavía nos queda caza por venir, pero creo que, bueno, la verdad es que hemos visto una montería en la que los jabalíes han estado quizás un poquito más flojos, ¿no? Sí, la verdad es que nos esperábamos bastante más jabalí. Nos quedan por sacar algunos cochinos, nos quedan por sacar del puesto de Santi, que ha matado 8 cochinos y 3 muflones. Nos queda por sacarlo, nos quedan por sacar algunas reses, pero que bueno, así es la caza. Y tú has estado intentando que formásemos el plantel para poder grabar de día y hemos intentado recomponer esto un poquito. Vamos a sacar ahora lo que nos queda antes que se nos haga de noche y ya está. La verdad que la montería mejor, muchísimo mejor muflones de lo que esperábamos. La mancha va evolucionando en muflones y se han matado 15, creo que hay 9 aquí, 8 o 9 y se han matado 15. Vamos a ir a ver si lo sacamos ahora. Venados faltan 2 o 3 por llegar y cochinos faltan 5 o 6. Pero de la garantía que yo decía esta mañana de 50 machos, yo esperaba matar eso solo en cochino. El problema es que las aguas que han caído, los 200 litros de agua que han caído, se ha visto afectado. Y el chaparrito siempre pasa lo mismo. El chaparrito, hay muchos puestos que se hinchan de pegatiro, como el puesto de Santi, o el puesto de Antonio Tejado, el puesto de Gonzalo, que el puesto de Santi ha matado 8 cochinos, ha matado 3 muflones. El puesto de Antonio Tejado ha tirado 4 muflones y ha tirado bastantes cochinos. El puesto de Gonzalo Ramírez también ha tirado bastante. Ha matado 2 muflones y ha matado 5 o 6 cochinos. El puesto de Iniesta también ha matado 2 muflones. La verdad es que nos ha sorprendido bastante en muflones y nos ha sorprendido negativamente en cochinos, que nos esperábamos más boca y bastante más calidad de cochino y más cantidad. Así que nada, lo que es la montería, el chaparrito... lleva 3 años consecutivos siendo la mejor montería calidad-precio y este año, sin embargo, nos ha sorprendido muflones y nos han fallado los cochinos, lo que es la característica y el atractivo principal del chaparrito. Pero bueno, se han matado algunos venados, se habrán matado 10 venados o cosas así, y se han matado algunos venados bonitos, como sí. Este que puede ser bronce, y algunos más bonitos como este también.
Y nada, la caza es la caza y nunca llueve a gusto de todos. Claro, había puesto un poco más descompensado y algunos pues que... Ustedes mismos lo habéis comprobado. Hemos estado con cuatro cámaras y yo me he puesto, la verdad es que la torreta Huerto Rey pues no ha tenido mucha suerte, pero bueno. Es un puesto que siempre cumple. La otra cámara, el otro puesto que hemos puesto cámara, tiró 12 cochinos el año pasado y no ha tirado ni uno. Después las otras sí, los otros hemos acertado con ellos y han tenido mucho que suerte. Es una finca que tiene mucho barranco y los animales se cambian de un lado a otro y la caza así. Es muy bonita la finca, es muy difícil. Te sorprende, cada año va sorprendiendo más y la verdad es que poco a poco vamos cumpliendo. Hoy quizás eso, la nota negativa de que esperábamos muchísimo más jabalí y esperábamos menos muflones de los que se han matado, pero bueno, bien, yo creo que nada, la mayoría de los monteros se van contentos y el que no se va contento sabe que aquí estoy yo para que venga el chaparrito a la segunda y se vayan con mejor sabor de boca que el que se han llevado hoy. Pues nada, nosotros encantados de acompañarte como siempre. Y bueno, nos veremos en la siguiente, que esperemos que esta situación nos vaya dejando poco a poco. Esperemos que sí. Parece ser que va a ser la última montería que se va a dar en España, los que hemos cazado hoy durante un tiempo con este estado de alarma que ha decretado el gobierno. Pero bueno, tenemos una imagen bonita para acabar este pequeño periodo de caza que hemos tenido. Así que nada, a intentar que nos dejen cazar lo antes posible. Nosotros seguiremos cuidando las manchas y haciendo nuestra gestión cinegética. Y poco más que añadir, a intentar disfrutar lo máximo posible de lo que nos dejen cazar y poco más. Pues nada, Jesús, nos veremos si puede ser la próxima.